Hola amigas, bienvenidas a mi canal con Aroma Café. Yo soy Alexa y hoy les voy a compartir una sencilla receta para aprender a preparar una rica margarita de fresa. Nuestros ingredientes son un caballito de tequila, fresas al gusto, hielo, sal en grano y limón. Empecemos a elaborarlo. Bueno, primero que nada vamos a agregar el hielo a nuestro vaso de la licuadora. Posteriormente agregaremos el caballito de tequila y nuestra fresa. Moleremos hasta formar un tipo frappé y después procederemos a vaciarlo a nuestra copa. Bueno, posteriormente tomaremos nuestra copa y la vamos a encarchar. Untaremos alrededor de la boca de la copa limón, posteriormente le agregaremos sal, volteando nuestra copa hacia el plato y después procederemos a vaciar nuestra margarita. Bueno, como ven, ya está nuestra copa escarchada. Ahora agregaré nuestra mezcla de nuestra margarita. Se ve riquísima. Para adornarla, pondremos una fresa y eso sería todo, amigas. Bueno, espero les haya gustado esta receta. Se la pueden ofrecer a sus papis, a sus esposos, ahora en esta fecha que se acerca tan especial, que es el Día del Padre. Y espero en verdad les guste. Compartan este video, le den un like. Y nos veríamos hasta la próxima. Bye.